chocolate y sus grandes beneficios. Que la próxima vez que comas un poco de chocolate, quizás no debas sentirte mal. Debes saborearlo, disfrutarlo totalmente, sin culpa. En este video te contaré cuáles son los principales beneficios del chocolate y al final un tip muy importante sobre nuestra salud con el chocolate. ¿Por qué es tan bueno el chocolate? Porque los beneficios asociados con este delicioso pedazo de felicidad son varios. Pues el chocolate tiene más de 600 compuestos, de separación del vino que solo cuenta con 200. Entonces, estos compuestos de sabores naturales, además de deleitar nuestras papilas gustativas, afectan de manera muy positiva, desde nuestra piel hasta nuestro cerebro. También tienes que saber que el chocolate induce a la producción de endorfinas, vivas, un compuesto conocido como la droga del amor, porque genera en el edad similar a la de estar enamorado. Ok, si el chocolate tiene todos estos beneficios, ¿son todos los chocolates iguales? En realidad, no. Veamos por qué y cuáles son las características. El chocolate oscuro es sinónimo de San Valentín. Los efectos del chocolate oscuro empiezan con la primera mordida. Según estudios, después de comer una pequeña barra de 48 gramos, nada más, con al menos un 70% de chocolate oscuro, se incrementan las ondas cerebrales hasta alrededor de 2 horas después. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, es debido al incremento de los químicos liberados por nuestro cerebro, como por ejemplo la serotonina y la dopamina. Estos trabajan principalmente en modificar nuestro humor, ya que al ir absorbiendo la cocoa hacia el torrente sanguíneo, estas generan una sensación de placer. Ok, ¿y qué pasa con el chocolate blanco? El chocolate blanco, cuando se trata de mejor y más beneficios para nuestro cuerpo, el chocolate blanco se queda en segundo lugar, ya que prácticamente tienen los mismos beneficios, pero en una escala mucho menor. Beneficios a largo plazo. Los beneficios a largo plazo que el chocolate tiene son grandes y amplios. Estos pueden mejorar el humor, ayudar a reducir la inflamación, reduce el azúcar en sangre, reduce los niveles de colesterol, increíble, ¿cierto? Provee antioxidantes que ayudan bastante a la piel, mejora la comunicación entre las células, ayuda a la memoria celular, ayuda al sistema circulatorio y cerebro, corazón y pulmón. Ayuda al sistema digestivo. Ayuda a la pérdida de peso, inhibiendo enzimas de apetito. Conclusión. El chocolate oscuro, con un mínimo del 70% de cacao, es el que brinda más beneficios, específicamente en los químicos que producen placer. Reducen la ansiedad y la depresión. Ahora sí, el salud tip del día. Consumo regular de chocolate oscuro con más del 70% de cacao ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y nos hace mucho más felices, chicas. Pueden suscribirse a mi canal para más salud tips.